negligencia y vulneración de derechos en detrimento de Evo Morales fueron los argumentos del fiscal general para destituir al equipo de fiscales y anular sus decisiones. El titular del Ministerio Público negó que esté protegiendo al expresidente. El suscrito fiscal general del Estado en ningún momento dio instrucción alguna para paralizar el proceso indicado, por cuanto dichas órdenes de aprehensión libradas por la Comisión de Fiscales no fueron dejadas sin efecto por el Ministerio Público, sino por una determinación de una juez constituida en juez de garantías constitucionales en la tramitación de una acción de libertad. Son argumentos que no convencen a los adversarios del llamado líder indígena. Piden que el fiscal general rinda cuentas. Yo creo que una de las cosas que se tiene que pedir a partir ya de la nulidad del mandamiento de aprehensión es ver que el proceso tiene que continuar. El Anchipa, al final de cuentas, tarde o temprano va a caer ante la justicia nacional. Una víctima de estupro de 15 años de Tarija es recontra revictimizada nuevamente porque un fiscal general agarra y defiende a un pedófilo como Evo Morales y ahora también cometiendo un delito de estupro. El ministro de Justicia, César Siles, anunció que su despacho formará parte del proceso judicial contra Morales y el presidente Luis Arce pidió que se declare en reserva para proteger a la víctima. Por estas denuncias, Morales se declara perseguido y dijo ser víctima de gobiernos neoliberales.